Ahora he estado leyendo una serie de libros, una cantidad de ideas que vienen a mi mente, pero me encontraba leyendo el Nuevo Testamento y yo estaba especialmente, me encontraba impactado por la vida de San Pablo. ¿Y quién era él? Él perseguía a los cristianos, los atacaba. Él perseguía a los cristianos, quería condenarlos a muerte. Y entonces él fue a través de esta conversión increíble y de repente él se encuentra escribiendo estas cartas a la gente. Pablo, el apóstol de Jesucristo, cómo lo ama y cómo da su vida por él. Había un momento, la forma en que lo describo, me encontraba en mi cama, me encontraba leyendo, creo que era sobre los Efesios. Y sentí como que se abrió una ventana, no es que lo viera, sino que sentí como que se abrió una pequeña ventana en el centro de la página de mi Biblia. Y era como si Dios me permitiese ver a través de un nuevo mundo. Y lo que pienso que sucedió fue que todo venía junto y el punto de vista de mi mundo estaba cambiando. Y recuerdo que me decía literalmente a mí mismo, esto es verdad. Estas no son palabras de un ser humano, esto es de Dios. Este es Dios hablando, yo recuerdo eso. Y luego pensaba de mí mismo, no puedo creer que voy a tener que ser cristiano. Es interesante porque la Escritura tiene una parte importante de eso. Yo pienso algunas veces que somos incomprendidos. Por un lado, denostar tanto contra la Escritura sola, que algunas veces somos malinterpretados de lo que se supone que sea la Biblia. Que la Biblia no tiene este poder del cual usted está hablando. Esta es la palabra de Dios, este maravilloso don de Dios otorgado por medio de la Iglesia. Pero parte de una tradición más grande es la misma forma que alguien puede actualmente ser traído a la conversión por la palabra de la oración de alguien, ¿verdad? O escuchado alguna prédica. Correcto, si no hay una forma de que alguien sea capaz de decir que tenga un punto de vista bajo de la Escritura. Entonces la Escritura, yo me salvé leyendo la Escritura, así fue como ocurrió. Tomemos otra llamada. Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es la pregunta de esta noche? Hola Marcos, mi nombre es Sandy y me gustaría decir que es usted un anfitrión muy gracioso. Mi pregunta es para el señor Hensley. En realidad, son tres preguntas, pero muy rápidas. Me gustaría saber, ¿hace cuánto tiempo que usted se convirtió al catolicismo? Número dos, ¿cuándo comenzó usted a aceptar la verdad del catolicismo? ¿Enseñó usted realmente a su congregación y predicó estas verdades a su congregación bautista? Número tres, ¿alguno de ellos se convirtió con usted? Gracias. Gracias, Andy. Que Dios la bendiga. Bueno, las buenas preguntas, preguntas rápidas, preguntas fáciles, ¿verdad? Como dije anteriormente, Marcus, fueron 4 años de una lucha intensa teológicamente, espiritualmente, en todas las formas, desde el momento que tuve las grabaciones de Scott, esa noche hasta el día que renuncié a mi ministerio. Y eso fue hace un año y medio. Yo di mi último sermón como ministro bautista en septiembre de 1996. Y entonces mi esposa y yo fuimos al programa RCIA, y ahí fuimos bienvenidos a la Iglesia Católica esta última vigilia pascual. Y entonces ha sido casi menos de un año realmente al sentarme aquí esta noche que he sido católico. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? ¿Qué predicó? Ella desea saber si lo que hice. Cuando usted vino, sí. Acerca de eso, bueno, escuchen, créenme, desearía poder decir que fui un héroe en cada uno de los aspectos de mi conversión, pero la verdad es que no fui ningún héroe en ningún aspecto. Pero no, lo que hice fue, yo estaba aprendiendo las verdades católicas, yo estaba convenciéndome de estas verdades católicas, yo sabía temas más particulares. Yo hablaba acerca del crecimiento espiritual, yo hablaba acerca de temas morales, siempre evitaba la controversia teológica, pero también fue parcial porque yo no tenía todas mis preguntas contestadas, respondidas. Yo sabía que hacerse católico era algo tremendo y yo tenía tantas cosas que necesitaba aclarar, que suponía que tenía que decir, cierta clase de discusiones teológicas en suspenso referente a mis prédicas en mi congregación. ¿Lo siguieron algunos de en su congregación? Sí, hubo algunos amigos cercanos que siguieron mi camino y al final, cuando mi esposa y yo dejamos la congregación, dos otras familias la dejaron, no al mismo momento, sino un mes después. Una de ellas la dejó y 2 meses después la dejó la otra familia. Y no siguieron a la iglesia. Tomemos otra llamada. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su pregunta para nosotros esta noche? Hola, mi nombre es Mike. Soy de Massachusetts y la pregunta es, ¿cómo puede un recién nacido arrepentirse y ser bautizado, arrepentirse o hacer discípulo? Muy bien, muy bien.
Hacer discípulos, bien, caramba. En la última parte de la pregunta, él se está refiriendo a la gran tarea que Jesús le encomendó a los apóstoles de que salieran e hicieran discípulos. Entonces, él estaba diciendo que hicieran discípulos de todas las naciones bautizándolos. Pero, no, yo diría que no, que un infante no cree, un infante no se arrepiente, pero no significa que la gracia de Dios no viene al infante o no puede venir en efecto, como usted ha hablado de esto ayer. Yo creo que sí, hay alguna señal o declaración del amor de Dios en nuestras vidas, es el bautismo de un infante. Dios viene y realmente nos da sus bendiciones, la bendición que Jesús murió y resucitó por nosotros para comprarnos a nosotros, para darlo a los niños que no entienden lo que significa. Y a medida que crece el niño va a aprender acerca de esto y va a tener que confirmarlo de nuevo varias veces y vivirlo, por supuesto, en su vida. Cuando eso fue dicho por Pedro a un grupo de 5,000 o algo parecido a los hombres que preguntaban, esa pregunta que debemos hacer, él estaba hablando a los adultos que obviamente tenían sus vidas en pecado, que necesitaban arrepentirse. Él va a donde su familia y entonces toda su familia se convierte. Lo mismo con Lidia. Y le dice que fue bautizado con toda su familia, lo mismo sucede con Lidia. Hay bautizos de familia en el Nuevo Testamento, es claro. Eso es... vamos a otra pregunta. ¿Está bien? Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es su pregunta? Mi nombre es John y llamo de Abbott, Pensilvania. Quisiera saber si el bautismo en la iglesia bautista es solamente simbólico. ¿Por qué es que ese bautismo se considera válido, como creo que lo es por la iglesia católica? ¿Y cuál es la fórmula para el bautismo en la iglesia bautista? ¿Bautizan los bautistas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Voy a colgar y escuchar su respuesta. Gracias por la pregunta. Bien, ambas preguntas que le ha hecho se parecen. La razón por la cual el bautizo de los bautistas se considera válido por la Iglesia Católica es porque la Iglesia Católica considera válido cualquier bautizo que sea válido. El ministro bautista quizás no sepa que cuando él dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quizás no crea que Dios está realmente actuando en la vida de esa persona en ese momento y realmente dando a esa persona esos dones, pero Dios sí. Y la forma del bautismo en la iglesia bautista, sí, en el nombre de Dios Trino, con agua. El cual es el elemento clave. Eso determina si es válido. Ahora bien, si uno ha sido bautizado como ministro bautista en el nombre del Creador, Redentor y Santificador, ¿se considera eso válido? Bueno, no soy tan brillante. Yo pienso que no. Se dice bien, claro, en el catecismo que el bautismo debe ser con agua y con la intención de la persona que bautiza, debe ser la intención de la iglesia, que es bautizar a alguien en Cristo y debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, yo no sé la respuesta si en lugar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno dice... Ahí es donde la gente comienza a jugar. Creador, Redentor y Santificador. Dios es Dios, es un Dios muy gracioso, no voy a decir. Tomemos otro correo electrónico. Veamos, la persona dice que le gusta el programa, quiere que le agradezca por su respuesta a esta pregunta. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre los bebés que mueren sin la oportunidad de ser bautizados? Gracias y que Dios los bendiga. Diane Second. Bueno, tengo una sección del catecismo frente a mí y voy a leerlo. En lo que respecta a los niños que han muerto sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que lo hizo decir, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Pero esto es lo más apremiante, aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo. Bueno, esencialmente, entonces yo diría leer esto, que la posición de la iglesia católica sobre esto es muy similar a lo que yo estaba familiarizado en la iglesia protestante realmente, y es que los niños pequeños que mueren les damos la misericordia de un Dios amoroso para saber precisamente que... Cuando miramos nuestras propias vidas, ¿sí? Y hay un término que yo uso a menudo para... La aridez que viene a nuestras vidas algunas veces, a nuestro caminar espiritual, y lo llamo entropía espiritual. Entropía es un término científico que dice que cuando uno no pone energía dentro de un sistema, siempre se va del orden al desorden, y eso es verdad en nuestras vidas entonces. Para nosotros en ese tiempo, todas esas voces y presiones, perder la huella es de esa gracia bautismal que en este... Que,
que está en nuestras vidas. Y es interesante ver que la historia de la iglesia, hubieron épocas en las que la gente hizo a un lado el bautismo hasta el fin de sus vidas, porque ellos no querían correr riesgo, ellos querían asegurarse del bautismo. Me purifiqué. Bueno, pues quizás para asegurarnos que la audiencia lo entienda, ¿qué pasa cuando alguien es bautizado y vive una vida completa sin aprovechar esas gracias? ¿Qué ofrece la iglesia para recuperar la gracia bautismal en nuestras vidas? ¿Cómo se relaciona eso con el bautismo? Bueno, en el bautismo Dios nos da esos preciosos dones, pero no son dones que, por así decirlo, estén en una bolsa. No importa lo que haga en mi vida, yo salgo y vivo una vida miserable, libertina, y pienso que estoy bien. Y si me alejo de Cristo, si caigo en pecado mortal, y si yo vivo una vida en la cual Cristo ha muerto para mí, entonces esta tiene que ser reparada. Y la iglesia nos provee otro sacramento poderoso y bello, que es la confesión. Y yo necesito confesarme honestamente de todo corazón, con verdadera contrición, el pecado de mi vida. Y voy a ser perdonado nuevamente y purificado completamente. Y voy a ser capaz de comenzar de nuevo una vida nueva. Sí, si vivimos presuntuosamente en nuestras vidas, vivimos una vida libertina y un día nos sentimos simplemente voy a señalar a mi bautizo y casi puedo sentir la respuesta de nuestro Señor, que va a ser aquel a quien se le ha dado mucho. Correcto, y es lo interesante acerca de esto. Como protestante, mucha gente pensaba que esto era el punto de vista de la iglesia católica. Mucha gente pensaba, sí, los católicos piensan que pueden simplemente pecar todo lo que ellos quieran y solo necesitan ir a la iglesia, o uno puede tener un corazón que es completamente duro hacia Dios y entonces simplemente se confiesa y murmura una falsa confesión y lo haces a tu manera. Esto es lo que yo he encontrado en la iglesia católica. No es así. Sí, totalmente inválido. Y aún entre los protestantes hay algo que enseña, que yo escuché una vez predicar a una persona: si tú aceptas a Dios hoy día, estás salvado. No me importa si sales de este salón sin que te importe nada respecto a Dios. Él dijo, no me importa si concurres a casa de citas y lo haces hasta el día de tu muerte. Él le dijo, te vas a ir al cielo. Sí, el que dice eso, mucho va a ser requerido de él al final. También cuando se pare delante de la... Tomemos otra llamada. Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es su pregunta para nosotros? Hola, soy Fran. Soy de New Jersey y simplemente quisiera hacerle una pregunta. En los hechos dice Jesús, le dice a sus amigos, le dice a los apóstoles que Juan bautiza con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Gracias. Buena pregunta de nuevo. Nuevamente, sí, como bautista, cuando leí eso, yo asumí que lo que quería decir era, primero hay el primer bautismo con agua, y luego va a haber un bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Que primero hay agua, pero entonces no va a haber agua, sino que en su lugar va a haber un bautismo en el Espíritu. Pero cuando uno piensa acerca del bautismo del Nuevo Pacto, el bautismo de los apóstoles, ellos todavía bautizaban en agua. Ellos no dejaron de bautizar en agua. Entonces, mi entendimiento de eso ahora es que simplemente tengo que decir que las purificaciones del antiguo pacto eran efectuadas con agua, pero había algo mejor, algo más rico por venir, el bautismo del nuevo pacto, el cual es el bautismo con agua, pero que también trae el don del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que están bautizados en agua están bautizados en el Espíritu. La unción. Sí, uno debe nacer del agua y del Espíritu. San Juan capítulo 3. Si tomemos otro correo electrónico. Soy un ex bautista sureño que entró a la iglesia católica hace 19 años. Usted mencionó a A.C. Lewis y a Scott Hahn. ¿Hubieron otros escritores que influenciaron fuertemente en su conversión? Sí, espero que no deje un terrible vacío. Uno de los más importantes para mí fue John Henry Newman. Las obras de Newman eran realmente críticas. No voy a tratar de explicar por qué, pero las obras de Newman fueron críticas en mi vida. Entre los autores católicos que leí estaban Alan Shirk, leía Carl Keating, leía a Ratzinger, Lagrangier, a Lubbock, la Iglesia. Era fantástica, había... Hay muchos buenos. Keller Belloc es un gran escritor, lo disfruté muchísimo. De hecho, y alguien de nuestra audiencia quiere saber de algún otro libro, pueden escribirnos y les vamos a dar sugerencias. Sobre otros libros, no les había dicho, iba a hacerles esta pregunta, no había pensado en ella hasta ahora, pero usted mencionó a Scott y a mí mismo y a otros al mismo tiempo yendo a seminarios protestantes similares, pero muchos de nosotros nos hemos convertido a católicos. ¿Por qué es eso? Quiero decir, ¿qué es una pregunta?
Esto es una pregunta muy profunda, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos ido a seminarios evangélicos? ¿Qué piensa usted que fue la ayuda del Espíritu Santo que abrió a nuestros corazones específicamente a la alegría de la Iglesia Católica? ¿Tiene usted alguna respuesta a esa pregunta? ¿Fue acaso el entrenamiento en nuestros seminarios lo que nos abrió tanto a nosotros la Iglesia Católica? En verdad, Marcos, no sé si puedo responder a eso porque hubo tantos otros que fueron al mismo entrenamiento que nunca han tenido un pensamiento para la Iglesia Católica. Todo lo que puedo decir es que el punto de vista del protestantismo, quienes dicen la sola escritura, donde la escritura es la única autoridad, es donde algunos de nosotros empiezan a preocuparse por el hecho de que uno cuenta con grandes eruditos cristianos muy sinceros que aman a Cristo, todos estudiando el mismo texto, y surgen con un amplio y variado sistema doctrinal, hasta donde uno sabe, yo no lo sabía en ese tiempo, pero he escuchado que ahora hay miles y miles de sectas protestantes separadas. Se estima que existen más de 25.000 grupos cristianos en el mundo. Sí, y entonces, en cierta parte de mi vida, lo que encuentro cuando escucho otras historias de personas es que hay modelos similares de pensamiento. Había un punto en mi vida cuando eso empezó a desmoronar ahí, como pastor. Se hizo difícil para mí subirme al púlpito y pretender como que mi interpretación privada era sólida y todos tenían que creer en eso. Sí, cuando miro hacia atrás, conozco nuestros seminarios, los cuales eran grandes seminarios comprometidos a la verdad y descaradamente estudiando la escritura y la historia para determinar la verdad. Yo pienso que para muchos de nosotros eso abre la riqueza de la iglesia. Tenemos un par de minutos. Me gustaría que pensemos acerca de, al acercarnos a que su salida de su iglesia bautista para convertirse en católico le trajo muchas alegrías y muchas dificultades. Y sé que cuando usted pensó en salirse, usted había pensado en cómo mantener a su familia. ¿Qué pasó con su llamado para ser ministro? ¿Qué pasó con su ordenación? ¿Qué pasó con sus amigos y familia, ninguno de los cuales era católico? ¿Cómo aceptaron ellos todo esto? Y ahora que usted ha sido católico por casi un año, va a ser un año de esta Pascua de Resurrección. Al mirar hacia atrás, ¿qué ha aprendido usted en estos 11 meses confiando en el Señor? Bueno, hemos estado la mayor parte del tiempo hablando sobre el tema del bautismo, temas teológicos, pero no mucho sobre esto, pero diría que me gustaría dar una respuesta heroica. Pero he aprendido que es difícil. Algunas veces es realmente duro confiar en Dios, pues uno tiene razón con la alegría. Y créame, cuando me paré ahí enfrente a mi iglesia en esta última Pascua de Resurrección, cuando Monseñor hizo la cruz en mi frente y dijo, es sellado con el don del Espíritu Santo, cuando escuché por primera vez en mi vida de 43 años, cuando escuché el cuerpo de Cristo, cuando recibí la Eucaristía por primera vez, fue una alegría, una increíble alegría. Pero la cosa ha sido muy difícil. Quiero decir que fue muy difícil. Me sentí tan mal todo el tiempo, Marcos, porque sentí que mi valentía era lo que había sido. Me sentía aterrorizado de dejar mi iglesia. Estaba llena de gente que me amaba. Ellos me amaban. Tenía un trabajo seguro para el resto de mi vida. Recibí un buen sueldo. Tenía una casa. Tenía vacaciones. Tenía grandes amigos. Las cosas eran realmente buenas. Y yo tenía miedo dejar todo eso. Tenía miedo de ser una persona mediocre, sin trabajo, no sabiendo qué hacer. Realmente estaba aterrado. ¿Usted se acuerda cuando confiar en Dios se pone difícil? Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero uno tiene que hacerlo. Y todavía espero el tiempo cuando miro hacia atrás de decir, Dios mío, tú hiciste cosas maravillosas en mi vida al confiar en ti, pero ha sido difícil. Recuerda lo que Jesús le dijo al joven rico que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvado? Tú debes ir y vender todo lo que tienes y sígueme. Quiero decir, seguir a Cristo algunas veces puede significar un gran sacrificio. Ken, ha sido un placer tenerte en este programa. Ha sido un placer también. Muchas gracias, ha sido un tema difícil, pero bienvenido de nuevo. Gracias, por favor, quédese con nosotros. Regresaremos en un momento con los pensamientos finales del regreso a casa. Bienvenidos al regreso a casa. Nos hemos enfocado esta noche en este tema importante del bautismo y a preparar la forma de cerrar el programa de esta noche. Me di cuenta que hay un millón de versículos sobre el bautismo a los cuales podríamos mirar, pero pensé que podría llamar su atención sobre el Apocalipsis, en el cual escuchamos a Jesús hablando a una de las iglesias acerca de sus luchas que siguen a la fe que han recibido. Se encuentra en Revelaciones capítulo 2. Escuchen lo que dice Jesús a través de San Juan. Él empieza diciendo, conozco tu
tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Nos recuerda que Dios conoce nuestras vidas, conoce todo el bien que hacemos y decimos, así como las partes que dejamos de hacer. Pero Él prosigue y dice, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Vivimos en una época en que tenemos muchas voces en nuestra vida, tratando de alejarnos de lo que es la verdad, de afuera de la iglesia y desgraciadamente también de dentro. Pero Él prosigue, si sé que tienes paciencia y has sufrido por mí sin desfallecer, yo oro para que el Señor pueda decir eso y usted y yo, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Desgraciadamente, muchos de nosotros han abandonado ese amor que hemos recibido en el bautismo, la gracia que Dios nos dio, que nos cambió. Lo hemos dejado atrás, nosotros, como si nunca hubiera tocado nuestras vidas, como si nos hubiese hecho nuestras criaturas. Hemos perdido ese amor, pero podemos recuperarlo. Pero entonces Él prosigue y dice, date cuenta pues de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, y si no iré donde ti, cambiaré de lugar tu candelero si no te arrepientes, y para aquel que conquiste dejaré que coma del árbol de la vida que está en este país de Dios. Gracias por estar con nosotros esta noche. Dios nos da ese desafío para recordar y para vivir fielmente la gracia, el amor que Él nos dio en el bautismo. El regreso a casa es un regreso que hacemos juntos. Aún el bautismo no es Jesús yo solamente, es un bautismo en la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, en el cual caminamos lado a lado en este regreso. Mantengámonos cada uno en oración, porque el Espíritu Santo, con el cual hemos sido ungidos por medio del bautismo, nos une, nos da poder para seguir a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por estar con nosotros esta noche, hasta la próxima semana. Dios los bendiga en su regreso a casa.